Luego de lo ocurrido en la sede estatal de la CTM, con la irrupción de un grupo de personas a las instalaciones el martes por la tarde, salieron a lucir algunos comentarios encontrados. Mira, la verdad, esto denota un hartazgo de la ciudadanía, en el sentido de que pues los dirigentes sindicales no están actuando de la forma adecuada, sino que por ahí, pues en acuerdos, en apoyos con X o Y partido. Entonces yo creo que es un llamado de la ciudadanía a sus dirigentes sindicales para que, precisamente como su nombre lo dice, vean por el trabajador. Una muestra fue el mensaje de este grupo de disidentes, quienes solo se identificaron como un grupo de procedentes de la Ciudad de México, con fines de instalarse como sindicato en Aguascalientes. Pero la incertidumbre es si este grupo fue enviado directamente por la CTM México para presionar la salida del actual dirigente Alfredo González, o bien es un sindicato independiente como se manejó extraoficialmente. Yo creo que todos los cambios son buenos, todos los cambios son buenos, la competencia es buena y yo apelaría a que sí, un cambio es urgente e inminente. Hay decenas de cuestionamientos en torno a estos hechos, porque nunca hubo detenidos a esta llegada de intrusos y fueron escoltados para abandonar el estado de Aguascalientes a bordo de dos camiones. Con imágenes de Yamil López e información de Jesús Peralta Medina, para 8 TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.